Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. Nos visita el día de hoy el doctor Harald Fur, quien es profesor de Política Internacional de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Potsdam en Alemania. El doctor Fur vino a propósito del primer simposio sobre cambio climático y biodiversidad que se celebró el mes pasado, en agosto, en la Ciudad de la Investigación en la Universidad de Costa Rica. Doctor Fur, muchísimas gracias por eh, visitarnos. Gracias a usted. Y, y compartir su atareada agenda con conciencia. Eso nos, nos, nos halaga eh, muchísimo. Eh, ¿Cómo afectará el cambio climático la geopolítica latinoamericana, que es un poco la, la especialidad eh, eh, suya? Uh -huh. Bueno, eso, no hay una eh, respuesta eh, uniforme. ¿no? Creo que los países tienen un perfil muy diferente acerca de los retos al cambio climático. Algunos tienen que cuidarse por los bosques tropicales, tal como, como Brasil y tam, también eh, Costa Rica. Yo no veo grandes conflictos dentro de América Latina, pero... Si no pasa nada en los próximos años o décadas, pueden surgir problemas de migración interna porque la gente va a salir de zonas de sequía o de zonas de inundaciones. Porque en el caso que habrá, eh, como los científicos lo llaman, eh, eventos eh, meteorológicos extremos, hay que anticipar que en esas zonas eh, vamos a ver problemas en la agricultura. Problemas en las costas costaneras y problemas en algunas eh, ciudades, ¿no? eh, además con vientos extremos y con huracanes y todo eso. O sea, esto puede resultar en movimiento poblacional, migraciones, y puede resultar en una crisis económica en algunos de estos países. Esto puede cambiar, esto no se sabe, ¿no? pero esto puede cambiar el patrón del desarrollo en la zona. Esto sí, pero esto es. Se sabe que estos efectos pueden pasar, pero ¿qué es el efecto para cada uno de estos países? Esto no se sabe, porque esto es futuro, futuro. Claro, claro. Usted tiene proyectos, bueno, muchos proyectos de investigación. Yo rescato eh, algunos que voy a hacer eh, mención acá. Eh, unos particularmente sobre políticas internacionales de cambio climático y gobernanza del carbono, reformas del sector público, descentralización y desarrollo local en países en desarrollo. ¿Nos podría comentar los puntos más sobresalientes de cada uno de esos proyectos mm. de, de investigación, doctor Fur? Bueno, eh, creo que lo más importante en, en las discusiones es cómo hacer, cómo, cómo tratar el tema eh, del cambio climático. Hay un montón de ONGs, hay un montón de ONGs que trabajan sobre el tema. Pero eh, esto tiene que entrar en, en, en las propias eh, atmósferas del Estado y tiene que transformarse en políticas públicas concretas. Nosotros estamos interesados en cómo los Estados y los gobiernos tratan la temática. Los ONGs lo impulsan, el sector privado está en lista de espera casi, claro. ¿ya? pero los gobiernos tienen que tomarse, o sea, tienen que responsabilizarse de este tema. Solamente cuando ellos actúan vamos a tener reformas o transformaciones. Entonces, el punto clave son los estados y los gobiernos porque ellos tienen responsabilidad para las políticas y las políticas globales también como representantes de los estados nacionales. Entonces, nos interesa cómo reaccionan los estados. Y es muy diferente Guatemala con Costa Rica. Costa Rica siempre tenía un perfil ambientalista, ahora con acerca del cambio climático, mientras un país muy cerca, nicaragua, guatemala, no tiene ningún perfil de esto. entonces es muy tarde. y esto, por supuesto, regresando un poco a la primera pregunta, va a cambiar un poco el patrón de desarrollo dentro de américa latina. pero estamos interesados en políticas públicas y el aparato del estado cómo trata el tema. A diferentes niveles, nacionales y subnacionales. Eso le iba a preguntar, a todos los niveles. Todos los niveles sí. Durante tres años, particularmente del 2006 al 2009, usted coordinó un grupo de investigación sobre gobernabilidad en áreas de, eh, con baja capacidad estatal. ¿Qué, ¿Qué significa esto, países con baja eh, eh, capacidad estatal? Eso son estados que, por ejemplo, no tienen control sobre el territorio, son estados débiles. Estados que no captan eh, impuestos, por ejemplo, por falta de capacidad administrativa, que no eh, pueden eh, controlar el, el, el territorio en términos de, del monopolio de fuerza, que, que es un famoso llamado de un sociólogo alemán, Weber, eh, o sea, que no pueden asegurar seguridad para la población. Criminalidad, redes criminales, drogas, ¿no? o sea, esta base el estado no es capaz de responsabilizarse de algunos temas claves de la sociedad corrupción, corrupción es de otro, otro de seguridad sectores. es uno de las funciones seguridad, básicas no claro. seguridad física de, de la población en el mismo territorio ¿no? entonces estos estados pero la mayoría de los estados en el mundo, en el mundo no tienen baja capacidad estatal sí. lamentablemente ¿no? sí. esto también tiene efectos en el manejo de estas cuestiones que estuvimos hablando antes, ¿no? del cambio climático, pero también se trata de eh, manejo de la migración, manejo de la globalización, manejo de la economía, manejo de asuntos sociales, educación, salud. ¿no? Si tienen baja capacidad, no pueden cumplir con estas funciones centrales que tiene un Estado. Y nosotros estuvimos interesados en cómo manejan ellos cuestiones de, de medio ambiente. ¿Puedan de vez en cuando, pero necesitan ONGs y cooperan con diferentes actores sociales para cumplir con sus funciones. Pero ellos mismos, los estados, no lo hacen solos. No. Entonces, usted mencionó la, la gran mayoría de los países tienen capacidad eh, limitada. Limitada, yeah. eh, sobre todo en el tercer mundo. En los países del tercer mundo yo creo que esas características que usted nos describió... Sí. Eh, todos cumplen con esas, con esas eh, descritas, ¿verdad? Eh, no cumplen se, se, con se, las se, funciones se, esenciales. Es, exactamente. Sí, sí. Eh, eh, exactamente, ¿verdad? Eh. Vamos a ver, eh, eh, voy, voy a plantear la, la, la pregunta porque tenemos que hacer la, 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 la pausa. Uno de esos proyectos de investigación, casualmente, fue sobre mecanismos de desarrollo eh, limpio. Mm. Y yo le quiero preguntar <laughs> para, para respuesta en el siguiente segmento si es posible desarrollo limpio. Eh, hay gente que dice que eso es contradictorio, no, no, hay, no puede haber desarrollo si no es, eh, eh, si no es desarrollo limpio. ¿verdad? O sea, mm. Por lo general, para que haya desarrollo, tiene que haber contaminación, tiene que haber afectación, tiene que haber una serie de, de parámetros eh, eh, en contra del ambiente. Mm. Vamos a ver si lo desarrollamos en el, siguiente, en el siguiente segmento. Hacemos una pausa y ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Conciencia. Estamos hablando con el Dr. Harald Fur, quien es investigador y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Potsdam, en Alemania. De nuevo la pregunta, ¿hay desarrollo limpio? Claro, claro. Toda la industria ambiental en Alemania limpia la naturaleza y hace ganancias funciona muy bien. Hoy día tenía una entrevista y le comenté que en, cuando yo era joven no podíamos nadar en un río grande, el Rin, super sucio. Ahora se puede. Y hay un montón hay de muchos otros ejemplos en Europa yeah. también. Italia y hay una el... industria que limpia la Ríos. naturaleza. Entonces no está ensuciando es al revés. Y, desde, un poco desde el extranjero se ve también en Europa hay un montón de nuevas industrias que, entre comillas, se puede, se puede llamar eh, de bajo carbono o es la industria ambiental el, y su objetivo es de no dar daños a la naturaleza, sino más bien limpiarlas, cuidarlas y reparar la naturaleza. ¿Ya? Reforestación es una industria limpia, ojalá, ¿ya? que haya nuevas plantas. ¿no? O sea, eh, no, creo que es una gran confusión que el desarrollo resulta automáticamente en destrucción eh, del medio ambiente. Creo que es justamente eh, la idea de, la, de una transformación a otro patrón de desarrollo. Que, que, que no da daños a la naturaleza sino más bien la cuida y la transforma y la repara en el futuro ¿no? es una inversión cara es, ese tipo de, de desarrollo eh, eh, inicialmente sí cuando eh, empezó la industria ambiental en Europa o en Alemania lo que conozco bien fue, han, han sido necesitaron altas inversiones recibieron apoyo estatal para empezar, y después, ¿no? eh, des, después han crecido enormemente sí, y será. ahora están capaces ¿no? de trabajar en sí, todo será, el mundo. ¿Será una oportunidad exclusiva en los países desarrollados? No, 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 no. Creo que Costa Rica. Mire, yo estuve en la península de Osa hace un año, en una EcoLodge, que trabajan con, con la población de la zona que utilizan verduras y todo eso de la zona, que no utilizan champú ¿no? de del supermercado sino tienen su propio champú todo eso. Ellos lo producen. Y ellos lo producen y la idea es de, de, de trabajar en una cierta entre comillas armonía de, con la naturaleza pero también brindando servicios turísticos creo que es altamente profitable. ¿No? Y o sea esto también funciona y eso también existe en, en sus países. De hecho, investigaciones acerca de esta temática demuestran que hay un alto potencial de muchos países en vías de desarrollo en América Latina de utilizar este tipo de desarrollo a su favor. Sí se puede. Sí, sí, se puede. La respuesta sí corta es sí se puede. Y con poca inversión. Sí. Bueno, hay que invertir. La cosa no es gratuita, ¿no? Pero es una claro. inversión hacia el futuro y hacia otro tipo de futuro. Y las, la generación nueva ahora va a vivir muy diferente que nuestra generación o la generación de mis padres. No, importante, claro, importante destacar que esa, que esa inversión tarde o temprano este, se, se, se compensa. La gente, ¿verdad? no, los países que invierten ahora tienen ventajas en el futuro, son, van a tener una nueva competitividad verde Exacto. frente a países que no lo hacen en el momento. Exacto. Eso es otra ventaja de Costa Rica en, para el momento. Exacto. Y vamos a ver, usted, usted dentro de todas esas investigaciones que hemos mencionado... ¿Verdad? Este, evidentemente usted tiene una considerable influencia política, ha asesorado a organismos internacionales, al Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo, a la Unión Europea, Banco Mundial, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Cuál ha sido su papel específico en todas estas instancias? Bueno, mi profesión principal es catedrático, ¿no? Pero de vez en cuando eh, hay mesas redondas, simposios, tal como aquí. Eh, donde hay, nosotros tratamos de transferir algunos eh, conocimientos, ideas. algunas ideas. ideas. Y también de vez en cuando recibimos preguntas, ¿qué hacemos? Hay diferentes opciones. ¿Cuál es la opción más viable bajo las condiciones A, B, C, D, E? Entonces, esto también cambió mucho en Europa, creo que también en los Estados Unidos. Eh, donde los políticos necesitan un feedback eh, de, de la retroalimentación. Algún, una retroalimentación, una opinión de expertos. Y si lo deciden adecuadamente, es otra cosa. Pero por lo menos tratan de recibir o integrar algunas recomendaciones eh, desde afuera. Como académico, es muy fácil, se puede decir, que hagan eso. Yo no tengo, no, no, no tengo responsabilidad política para mis decisiones, pero el político lo tiene. Pero esto hay, y creo que nuestra universidad y algunas otras en Alemania tienen una historia de la transferencia. De hecho, es una política también de la universidad de transferir conocimiento y abrirse del espacio de la sociedad. Interesante. Yo tuve la oportunidad de, de, de escuchar la presentación que usted hizo de nuevo en el primer simposio sobre cambio climático y biodiversidad que se celebró en, en, en pasado, pasado agosto y usted mencionó dos grandes temas que definitivamente están interrelacionados. Uno, para la implementación de las políticas de mitigación y adaptación, tal como se ha discutido en los últimos años hasta París, se requieren formas creativas de cooperación subnacional e internacional tales como una cooperación gubernamental, no gubernamental y privada. ¿Es posible esta cooperación subinternacional? Sí, a través del Estado, sí, pero le, le, le voy a dar un ejemplo. Eh, las, las ciudades del mundo, las grandes y medianos, tienen una emisión alrededor del 70% de las emisiones totales. Una ciudad como México tiene 20 millones de habitantes, Finlandia tiene 3 o 4. Entonces importa lo que México ciudad hace, no tanto lo que hace Noruega o Finlandia, tanto como me gustan los países, ¿no? mm -hmm. pero es importante que algunos actores que emitan una gran <coughs> un gran montón de eh, emisiones del CO2, eh, para, eh, si ellos se cambian, tal vez es más importante que algunos países pequeños, Costa Rica también es pequeño, las emisiones totales son pequeños, ¿no? y hay una red interurbano <coughs> con el objetivo de reducir emisiones. Incluye también Chicago, Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, etc., Londres, México, Lima, Buenos Aires, Río, Sao Paulo, una lista larga, y si ellos deciden hagamos algo, va a tener un efecto. ¿Ya? Y esto es algo paradójico. Tenemos des, de vez en cuando un cierto congelamiento de los estados nacionales al nivel internacional. No se pueden ponerse de acuerdo, pero las agentes subnacionales marchan, claro. experimentan con nuevos sistemas de transporte, bicicletas, nuevos códigos para los, eh, los edificios para ahorrar energía y tienen una cierta competitividad eh, interesante entre ellos, cada uno tiene que ser líder de eso. ¿no? Entonces, eso importa. Y hay apoyo directo del Banco Mundial, por ejemplo, frente a estas redes interurbanos. O sea, es internacional, nacional. Por supuesto, y esto también está, eh, hemos hecho en la charla, hay que no bypass eh, el, el Estado Nacional, sino tiene que buscar una cierta armonía de integrarse, porque todavía cada una de las ciudades son parte del Estado, de aparato del Estado de Perú, de los Estados Unidos y de otros países. Entonces, hay que buscar una cooperación dentro, dentro del Estado, claro. ¿sí? pero también. Afuera, hoy en la época de la globalización, todo esto es factible. Es posible. Sí. Vamos a hacer una pausa y seguimos comentando al respecto en el siguiente segmento. Ya regresamos. Continuamos conversando con el doctor Harald Fur quien es profesor e investigador de política internacional en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Potsdam, Alemania. Doctor Fur, el segundo punto que usted destacó en este eh, simposio dice, más allá del Acuerdo de París existe otra tarea más ambiciosa todavía. Las sociedades de la región tienen que salir progresivamente de su actual patrón de desarrollo, es decir, de un patrón de crecimiento económico basado en alta intensidad de emisiones de carbono hacia un crecimiento bajo en carbono, en otras palabras, crecimiento verde. ¿Es posible esa transformación en nuestros países particularmente? Sí, cómo no. O sea, eh, creo que tuvimos, o sea, en casi en el futuro vamos a hablar sobre esa transformación eh, rápida, me imagino, porque después de 100 años, un desarrollo enorme que ha beneficiado muchos países, eh, se ve que los efectos externos del calentamiento del, del, del mundo, ¿no? del, del clima, ha sido el efecto ¿no? de este desarrollo. De, básicamente es el uso de energía fósil eh, y ahora hay que salir de este tipo porque si no, no vamos a sobrevivir a este planeta, tal, tal como lo dicen los académicos. Y científicos. Entonces, no, no hay chance de mantener el ritmo. Eh, si mantenemos el ritmo, salimos hasta eh, el otro, en este ciclo, hasta cuatro, cinco, seis grados centígrados eh, más que eh, antes. Y esto va a eh, resultar en, en dif muchas dificultades eh, 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 climáticas. No, eh, la transformación, y esto creo que es importante: la transformación. Y la salida del modelo eh, pasado al uso de carbono siempre eh, es, es descrito a un problema. Yo creo que hay que ver las oportunidades de salir de este modelo, porque esto básicamente significa que todo tiene que cambiar, todo tiene contenido carbono. No. Si esto tiene, tiene, tiene to, to diferentes precios, esto es súper caro. Entonces, nuevos productos van a entrar, nuevas formas de, de productos, nuevas tecnologías van a venir. O Esa es una revolución gigántica, como cualquier transformación del sistema energético, que crea seguramente un montón de nuevos plazos de trabajo, nuevas industrias. Eh, para salir de este, eh, parece eh, en la época de transición crea problemas, porque cualquier transición tiene gastos pero también abre oportunidades para un nuevo patrón que seguramente puede empezar en el año 2050 o 2060 tal vez, 2060, 2050, uh, y creo que lo que mencioné antes, muchos países de América Latina tienen un alto potencial en estas nuevas productos de agrícolas, productos de, de la natura, otros productos, para la exportación. O sea, se puede utilizar este nuevo patrón también para generar trabajo, para generar plazos de, de, de trabajo también en esta misma zona. Hay estudios sobre el potencial del desarrollo verde, que es grande especialmente en América Latina eh, en el sector agrícola, pero con otros productos ¿no? con menos carbono y con eh, hecho sin carbono. ¿no? ¿no? En, en una cierta armonía con la naturaleza, básicamente preservando la nat naturaleza, pero con productos más limpios. No sé si usted quiere una salchicha alemana industrializada o algo, de un, de algo bien hecho de mano. Y más orgánico. Más orgánico, y esto seguramente es el futuro. La gente no quiere comer 10 salchichas baratas, sino tal vez una orgánica. Claro. Y esto va a también cambiar un poco el patrón del comportamiento de, de las personas frente a sus naturales. ¿no Entonces son grandes chances y grandes oportunidades también. Excelente. ¿Cómo, cómo, vamos a ver cómo planteo la pregunta. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacer para sensibilizar a la gente que estamos enfrentando una verdadera problemática ambiental? Uh, creo que una función del simposio en agosto fue de abrir un diálogo con la población, también dentro de los académicos de intercambiar nuevas ideas, de los nuevos resultados de la ciencia y de, de la investigación. Pero hay que cada vez más abrir este debate al, al público, a los ciudadanos, ¿no? a través de la televisión, a través de comerciales, a través de no sé si usted se recuerda había un, un, una película sobre chasing corals. ¿no? sobre corrales, corrales, Corales, corrales ¿no? que están cada vez más amenazados. amenazados ¿no? uh -huh. O sea, esto ha sido una película que demuestra muy claramente que estamos entrando a un problema. Hay que, eh, creo que hay que integrar más y más personas en este debate, pero también diciendo que, que el futuro será otro, pero muy interesante. ¿Ya? También para los jóvenes ahora que tienen 20 años. Eso es una, un ciclo super interesante porque va a pasar un montón de cosas. ¿no? Claro. Interesante, no es bu aburrido, ¿no? Sí, sí. sí. Y cierto, en cierta forma. <laughs> en cierta forma, sí. Eh, ya, ya casi se nos va el tiempo, pero no, no, no resisto preguntarle un comentario final sobre la posición de Donald Trump ¿Qué? con respecto a cambio eh, climático. Dos, tal vez dos, dos, dos respuestas. Creo que eh, Trump es un, un representante, un presidente muy, eh, muy raro en, en la historia de, de los Estados Unidos. Y creo que un montón de sus ideas no se va a implementar y no se puede implementarlos, ¿no? porque la realidad es muy Eso diferente. Sí. Muy diferente. Sí. Eh, Acerca del cambio climático, yo también pienso que el gobierno, tal vez no esto, pero tal vez el próximo, tiene que cambiar la ruta nuevamente, tal como lo hizo uh, Bush y Obama. Y Obama. ¿no? Entonces esto depende del ciclo electoral. Pero otro lado es subnacional. Los mejores libros sobre el cambio climático son de colegas de los Estados Unidos. Un montón de ONGs, un montón de empresas privadas, ya están listos. Tesla, ya está anticipando otro futuro. Creo que una cosa es el gobierno, el otro es los Estados Unidos. Y los Estados el Unidos pueblo. es mucho más fuerte que algunos políticos ahí arriba. Y creo que esto es cada vez más claro. Los, las ciudades marchan. Eh, ¿no? Hay obstáculos y seguramente él ha dado un montón de, de daño en, en términos políticos porque retrasa otra vez tardar otra vez acciones específicas, porque si los Estados Unidos como país no se pongan eh, de acuerdo con el acuerdo de París, esto detrasa otra vez los otros países, ¿no? O sea, creo un montón de inseguridades y detrasa el proceso. Claro. ¿ya? Pero creo que no es el último, la última palabra. Eso, eso es importante, obviamente. es un mensaje muy optimista. Muchísimas gracias, doctor Fur. Agradecemos gracias. muchísimo que haya hecho un tiempito su apretada agenda durante la visita a Costa Rica. Muy gracias. agradecidos. Gracias. Muchas gracias a todas y ustedes también. Continúen con la programación de Canal UCR.